contiene múltiples dimensiones que exigen ser analizadas y demandan solución. De ahí que no solo haya que verlo en términos de los costos económicos que implican, que es la forma más frecuente de abordar el tema del envejecimiento de la población, este fenómeno que implica que cada vez las personas de 60 años y más van ganando, van siendo proporcionalmente más en la sociedad. Y generalmente este fenómeno del envejecimiento se ve en términos de los costos económicos que implica, sobre todo para el sector salud y para lo que son las pensiones. Pero nosotros creemos que también hay que verlo, de hecho, de manera fundamental, en cuanto a las percepciones que se tienen sobre la vejez y las formas concretas como se vive y se resuelven en la práctica las condiciones que imponen el envejecimiento de las personas en los distintos sectores de población. La necesidad de esta perspectiva resulta crucial para algunos entre los que me adscribo, dado que la sociedad actual tiene una visión negativa de la población adulta mayor que propicia situaciones discriminatorias y excluyentes donde el maltrato no está ausente. La concepción sobre las personas mayores como sujetos de derecho está muy alejada de la realidad todavía, puesto que se concibe a la vejez como una edad de dependencia, entendiéndola como algo negativo y decadente. En efecto, una sociedad que enaltece la juventud y la belleza física, en la que la edad es central para el acceso a determinados espacios y posiciones, que valora y recompensa a quienes se insertan en la vorágine tecnológica, tiende a excluir a las personas mayores y a incluir preferentemente a las jóvenes, construyendo en este sentido una parcelación social por edad. Esta situación resulta particularmente crítica para mí de forma distinta, dependiendo de cómo cada cual la conciba, más allá de las limitaciones que el paso de los años vaya dejando a las personas y de cómo se interrelacionan con su círculo cercano y la sociedad en lo más amplio. En Sonora, en el medio rural, las mujeres llegan a la edad adulta mayor luego de haber desarrollado durante muchos años, en no pocos casos desde la infancia, una actividad física muy pesada. El trabajo del campo es duro no solo para quienes lo realizan fuera de la casa, sino también para los que lo llevan a cabo en el interior de ella. Por ello, las mujeres que nosotros entrevistamos en los municipios rurales consideran que cuando se arriba a los 60 años ya se traen encima una serie de dolencias o enfermedades. Un sector importante de las personas entrevistadas piensa que las mujeres envejecen físicamente más rápido por los embarazos, la crianza de muchos hijos y el trabajo doméstico. Para las entrevistadas, las responsabilidades domésticas y familiares que la sociedad les adjudica a las mujeres de manera casi exclusiva les crean múltiples problemáticas y aflicciones de índole emocional, angustia y sufrimiento por enfermedades y conflictos con los hijos y otros familiares cercanos. En esta perspectiva interviene también lo que las entrevistadas definen como la vida que les da el marido. La violencia doméstica aparece no solo como generador de sufrimiento para las mujeres, sino también como una condición que facilita o acelera su envejecimiento. La pobreza en las condiciones de vida se revela de manera clara como un factor central de mayor desgaste físico, pues las personas tienen que invertir más trabajo para poder obtener sus satisfactores básicos. En términos generales de las entrevistas, se desprendió que el trabajo físico es un ingrediente que favorece el envejecimiento de las mujeres, sobre todo el que realizan en las casas, pues a diferencia de los hombres, quienes llegan a la casa a descansar, las entrevistadas aseguran nunca descansar. Estos constituyen, ante los ojos de un buen número de personas entrevistadas, los aspectos principales que hacen que las mujeres se acaben más pronto. Así las cosas, las mujeres aparecen como las que envejecen físicamente más rápido, y aún en las vejez sus vidas no cambian, pues siguen trabajando en la casa. Son el soporte, se afirma, de la salud del esposo, de tal manera que, como lo dice la entrevistada, con el paso de los años la esposa se convierte en amiga, y de amiga en enfermera en la vida del esposo.
En el medio rural es muy fuerte la concepción de que a los hombres hay que lidiarlos. Esto es, darles todas las atenciones y proporcionarles todos los servicios domésticos. En ese sentido, se considera que la vida de un hombre que se queda solo en la edad adulta mayor es muy triste, pues no cabe en ningún lado. A diferencia de las mujeres que pueden estar solas, pero donde quieras se acomiden, donde quieras dar. Las personas entrevistadas del medio urbano comparten algunas percepciones de las del medio rural, aunque con más frecuencia se suele considerar que no hay diferencias entre hombres y mujeres. Para algunas mujeres entrevistadas son los partos y el trato que les da el marido, así como las preocupaciones generadas por los hijos, las causas más fuertes de que las mujeres envejezcan más rápido que los hombres. Se considera que los hombres en su condición de padres no asumen, a diferencia de las mujeres en su condición de madres, la misma responsabilidad para con los hijos, de tal forma que se considera que ellas son las que viven más los problemas de los hijos y eso les produce un desgaste adicional. La diferencia en cuanto a la ubicación del umbral de envejecimiento se ve más claramente si consideramos intervalos de edad, aunque en términos generales la gran mayoría de las personas entrevistadas identifica el ser viejo o vieja cuando se rebasan los 80 años. El concepto de edad adulta mayor inicia a partir de los 60 años, sin embargo, la gran mayoría de los entrevistados considera que se es viejo de los 80 en adelante, no antes. Las mujeres, por ejemplo, de 60 a 69 años miden su situación de juventud o vejez en términos de si pueden o no realizar las actividades domésticas. En general, las entrevistadas de esta edad siguen sintiéndose fuertes para llevar a cabo los quehaceres de la casa y no manifiestan tener grandes problemas de salud. Algunas muestran cierto decaimiento y lamentan no poderles darles más atenciones a sus hijos o a su esposo. La vejez la relacionan con la capacidad o no de seguir prestando servicios a los otros, cuando el ser para los otros se ve limitado por algún padecimiento físico. Cosa muy diferente de la cuestión de la vejez en los hombres, ¿no? Las mujeres ya de 70, 79 años sí declaran experimentar cansancio físico y cierto deterioro en su salud. Expresiones como las siguientes nos dan una idea de esta aflicción en varias de las entrevistadas. Estoy atrasada ya por la enfermedad, ahora tengo que cuidarme. Me siento más cansada, ahora sí me siento cansada. O me siento muy lenta, no puedo hacer las cosas como antes, ya empecé a flaquear, etc. Las enfermedades de las mujeres parecen limitar su socialización, asisten a menos eventos sociales o familiares, aunque esto no es un factor decisivo para que dejen de seguir realizando las actividades de cuidado hacia los otros que normalmente venían realizando. Resulta difícil situar entonces el umbral de vejez en un solo factor, incluso cuando en términos de edad aparece más claramente después de los 80 años. Indudablemente los problemas de salud limitan la vida activa de las personas y el dejar de trabajar hace que algunas personas pierdan uno de los referentes de identificación y pertenencia social más importantes. Sin embargo, algunas enfermedades se sobrellevan sin dejar de realizar alguna actividad remunerada o no, no solo porque se requiere que las realicen con necesidad, sino también porque es una manera de hacer frente al paso de los años. Como construcción subjetiva, la sensación de vejez no llega solo porque se tienen determinados años o por las enfermedades o el decaimiento físico. Es el entorno familiar y social el que parece empujar a las personas, y particularmente a las mujeres, a percibirse como viejas. Es entonces cuando el decaimiento de las fuerzas físicas se asemeja o se vive como decrepitud y la disminución de las capacidades para proveer cuidados o recursos económicos convierte a las personas en sujetos, las hace sentirse sujetos improductivos o sin valor social. Pero fíjense que ni las mujeres mayores de 80 años que entrevistamos, a menos que padezcan alguna enfermedad incapacitante, ni las mujeres menores de 80 años se sienten totalmente dependientes. Tienen, salvo excepciones, cierta independencia de movimiento y toma de decisiones. Cuando requieren acompañamiento, son sus hijas preferentemente las que responden al llamado. La dependencia, si pudiera llamarse así, se da particularmente en el caso de trasladarse a lugares más alejados donde se requiere moverse en un, de un,
en un vehículo o como ir a otra ciudad. La autonomía de las mujeres mayores de 80 años para valerse por sí misma es mucho más clara que las mujeres del sexo masculino. Los problemas derivados de su edad o provocados por alguna enfermedad solo parecen limitar la realización de algunas tareas, pero no las exime de otras. A diferencia de los hombres que pasan del trabajo remunerado al ocio y con más facilidad, solo muy pocas de las mujeres entrevistadas aseguran no realizar ninguna tarea que les implique trabajo físico, como se ejemplifica en múltiples testimonios que dicen: yo sola voy, no puedo hacer tortillas, pero sí sigo la, yo lavo y barro, aunque no lo haga muy bien. Ahora no puedo hacer más de mi puro negocio, alzar allá adentro, lavo los trastes, barrer y trapear y limpiar, pero ya no puedo mucho porque se me vencen los brazos y me caen para abajo. Soy la responsable de todo, de los servicios, de la comida y de todo, etc. Entonces, colocar a las adultas mayores como sujetos dependientes es más un estereotipo que una realidad. Las mujeres entrevistadas en Sonora, particularmente en el medio rural, siguen desempeñando un papel activo al menos para ayudar a llevar su propia sobrevivencia. Es muy importante entonces que la sociedad realice un cambio de mentalidad hacia una concepción de la adultez mayor como una etapa diferente de la vida del ciclo de la vida o etapa de la vida humana, pero no una etapa en la que las personas pierden valor. Por el contrario, toda la evidencia muestra que los adultos mayores siguen participando, y particularmente las mujeres siguen aportando cotidianamente valor a la sociedad, muchas veces a través del cuidado hacia los otros, particularmente hacia el cuidado hacia otras personas para que éstas puedan a su vez realizar trabajo remunerado, por lo tanto conseguir ingresos. Sin embargo, todo ese papel, todo ese rol de las mujeres es invisible y por lo tanto es desvalorizado. Se requiere entonces una política de comunicación que apoye a la percepción de las adultas mayores como personas íntegras y que aportan valor a la sociedad.